riqueza tanto en la diversidad de los contenidos como en la pluralidad de voces e ideologías que deben atravesar la pantalla del servicio público. No es fácil construir una enunciación. Canal 7 es el primer canal de televisión, es nuestro canal de televisión público, pero hemos visto en distintos momentos, y tal vez haga una referencia al final sobre la pantalla actual, pero hemos visto cómo Canal 7 en su largo devenir ha visto como una seria dificultad construir un habla legitimada desde lo público. También podemos pensarlo porque muy pocas veces ha sido el mismo canal pensado desde el lugar de lo público, pensado por fuera de la esfera de lo estrictamente gubernamental. Y me parece que estos son los desafíos a los cuales estamos obligados a afrontar y a pensar en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Construir un habla de lo público, una discursividad de lo público, en donde la construcción de la ciudadanía comunicacional sea el eje central y no la búsqueda o la disputa de una maximización de audiencias centrada en la lógica del rating. No podemos pensar que esta televisión comprometida con lo político, con lo cultural, deba ser una televisión aburrida, que deba ser una televisión solo centrada en una lógica que esté por fuera del dispositivo de las competencias técnicas, estéticas de la televisión. No. Justamente, la televisión pública debe ser el lugar de mayor innovación, de mayor vanguardia, de mayor apuesta. Esta etapa histórica es absolutamente entusiasmante descubrir cómo el esfuerzo de muchísimos años, de miles de compañeros dentro de los espacios de la universidad pública, se ven reflejados actualmente en un nivel altísimo de participación de nuestros miles y miles de estudiantes, a los cuales Clan recién hacía mención, pero también de espacios institucionales en donde las universidades, que durante muchos años, sobre todo en la más profunda etapa de la ola neoliberal, tal vez construíamos discursos en soledad o en cierto aislamiento, y podemos encontrar un nivel de diálogo constante y fluido con organizaciones de trabajadores, organizaciones de derechos humanos, espacios públicos, y es en ese intercambio y en la enorme jerarquía, sin duda, que también la 26.522 le da al sistema universitario en general, asignándole, por ejemplo, a cada universidad una frecuencia de televisión abierta, en el cual las universidades estamos frente a un desafío histórico inmenso,